Sí, la verdad que terminamos la legislatura pues hace 4 años prácticamente y empezamos la nueva, y lo que hemos hecho es planificar, hacer ese trabajo de planificación para en este momento, este año y los años que vengan, pues intentar tener buenos resultados en nuestro municipio con obras interesantes y servicios interesantes, ¿no? Y ejemplos son los que están en este momento ya funcionando, por ejemplo el tema del agua, que es un problema gravísimo para Sauzal, que es el tema del flúor, pues ya la obra comenzó en el mes de octubre y acaba pues pasando estas elecciones, sobre agosto está previsto que acabe. La calle, saneamiento de la calle San Nicolás con la Plaza del Príncipe, pues en unos días ya empieza la obra, ya está adjudicada, sabemos la empresa que es y se va a adjudicar. El Centro de Salud de Sauzal, que estamos esperando pues desde el 2007 para que ese Centro de Salud pues estuviera en nuestro municipio, pues ya se ha adjudicado en esta semana la empresa Olano, una obra de más de 1 millón de euros, también comenzará en 10-15 días en nuestro pueblo, es decir, que planificas durante unos años para que ahora ver los resultados. Normalmente una obra, el mínimo estamos hablando entre 26 y 48 meses. Un ejemplo es el Teatro del Sauzal. Es un sitio donde estaba el teatro, estaba el suelo, y bueno, hacer el proyecto, adjudicarlo. Siempre hay reclamaciones de las empresas, que eso te tarda un poco. Los plazos son muy, muy importantes en las administraciones públicas. Entonces eso te retrasa sin empezar, como decía la gente antiguamente, para hacer las casas. Es que si colocar el primer bloque ya llevo 6 meses con papeles. Pues aquí la administración es igual, te pegas casi 6 o 8 meses con documentación hasta que adjudica. Y después empieza la obra. Y cuando empieza la obra, estamos hablando que por ejemplo, el teatro fueron 22 meses lo que tardamos teniendo el proyecto, teniendo el suelo, teniendo todo, y tardó ese tiempo, pero bueno, al final vemos resultados, vemos una obra extraordinaria que está, bueno, que inauguramos hace poquito tiempo, que posiblemente sea de los mejores teatros que estén en Canarias, sobre todo es una caja negra, pero lo que son los equipamientos que están dentro para la gente que actúa son espectaculares. Es un teatro referente en Canarias, sobre todo por el equipamiento, como decía antes, donde hay una capacidad un poquito más que que tenía el auditorio, para 450 personas sentadas, pero cuando se recoge la grada estamos hablando de 1.100 personas, es decir, de un equipamiento, bueno, extraordinario. Y sobre todo, como dije también en la presentación, Made in Sauzal, es decir, que los propios técnicos son del propio Ayuntamiento del Sauzal, si nuestro arquitecto Urbano Llanes, nuestro aparejador José Domingo, son clave para ese teatro que tanta funcionalidad va a tener. Y sobre todo, como bien decía, es un teatro que se puede hacer desde pasarela, danza, un concierto, es decir, toda la actividad que puedes hacer en ese teatro es no solo un escenario fijo en una sola determinada, sino el escenario puede estar en la trasera, en el medio o delante. Imagínate que ahora una de las actuaciones programadas es teatro para bebés, entre 6 meses y 3 añitos. Pues eso se va a recoger la clase, se va a hacer en el suelo, porque es una cosa para 30, 40 personas. Entonces, esas cosas lo permite nuestro teatro municipal. Y además, fuera, que también quedó por fuera del teatro, una especie de grada que cabe 100 personas para hacer cuentacuentos, títeres externos al propio teatro, dentro del propio teatro, en la trasera. Es decir, que es un teatro muy funcional y donde creo que es un orgullo para la gente del Sauzal, y donde la gente también lo estaba demandando, porque ahí pues están también nuestros grupos de la Escuela de Teatro del Sauzal, nuestros folclores, nuestras orlas, ahora con los colegios empiezan a hacer las orlas, los festivales, es decir, todas las cosas de nuestro pueblo pues ya empiezan a desarrollarse en el Teatro del Sauzal y que la gente ya estaba esperándolo. Sí, la verdad que ahora mismo ya, como al estar, pues ya nos vienen sobre todo temas benéficos para entender alguna asociación, un colectivo, y la verdad que lo tenemos mal, porque está prácticamente lleno todo el año lleno, y especialmente porque también el Cabildo de Tenerife ha hecho una apuesta importante. Como saben, el teatro, el 80% lo ha puesto el Cabildo de Tenerife. Una apuesta importante, ¿en qué sentido? Va a haber el primer festival de teatro iberoamericano, se va a hacer en el Sauzal, y van a venir compañías pues de México, de Perú, de un montón de esos países, las grandes compañías van a estar en el Sauzal con ese festival de teatro iberoamericano del mes de marzo y abril en el Sauzal, y eso también es otra gran noticia para el teatro de Canarias y de Tenerife. Efectivamente, el Cabildo, sabemos que es como colaboramos, normalmente ellos ponen el 80 o el 90% de las obras, pero las que he nombrado ahora mismo muy importantes para el Sauzal son esos, este caso, Gobierno y Cabildo de Tenerife. El Gobierno, pues el Centro de Salud, le pertenece a ellos, que es 100%. Tema de los colegios, estamos pendientes de la adjudicación del techado del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles de Ravelo, el Gobierno de Canarias es el 100%. Obras, colegios, también el Gobierno de Canarias. Cuando llegamos al Cabildo, pues el tema saneamiento, estamos hablando lo del flúor, el Cabildo ha puesto el 100% de esa obra, el tema de la calle San Nicolás con la plaza, el 80%, el auditorio colocó el 80%, es decir, el Cabildo pues nos ayuda un poco a que las cosas del Sauzal salgan, porque como decía
bien no solo se usa el SIAT, se aprueban todos los asuntos de la isla de Tenerife, son esos planes que en este caso se hacen desde el Cabildo, y todos los municipios nos sentimos beneficiados de esa inversión. Si no fuera por el Cabildo, es muy imposible de hacer todas estas cosas que estamos hablando, porque imagínate, el presupuesto del Ayuntamiento de Sousal son 8 millones de euros, pues estoy hablando de tres obras que posiblemente pasen de 4 millones de euros, 5 millones, es decir, si eso lo pones en tus recursos propios, es imposible de hacer con tus propios recursos. Por eso el Cabildo es muy importante para nosotros, de poder seguir avanzando en un pueblo como el Sousal. No, nosotros, verdad que somos un municipio bastante equilibrado en ese aspecto. Tenemos el 33%, 33%, si intentamos el capítulo 1, pues una parte del personal, la otra también de lo que son subvenciones, ayudas, o otra parte importante, y después la otra del mantenimiento, de lo que es alumbrado, agua, jardinería, limpieza viaria, es decir, intentamos pues que nuestro presupuesto esté repartidito para que a todos llegue, y bueno, así creo que tenemos el pueblo, pues más o menos un pueblo digno, y que la gente le gusta, pues, vivir y pasear por el Sousal. Sí, la verdad que el otro día, bueno, aquí teníamos recientemente hemos tenido en el teatro a César Bona, ese gran maestro que triunfa pues con sus conferencias, y estuvo en nuestro teatro el sábado y decía eso, me gustaría, bueno, vivir en esta zona, sobre todo por la tranquilidad, las vistas, el clima. El Sousal es un municipio que enamora, como dice nuestro publicidad, sencillamente encantador. Sí, intentamos nosotros somos de los municipios, como muchos de Canarias, que tienen, es decir, tenemos, como digo, en la alcancía hay un montón de dinero que no nos dejan, en este caso, el gobierno tocar, pero es verdad que también por asuntos que hemos estado en un plan de ajuste, pero no porque hayamos hecho las cosas mal, sino simplemente porque la obra del teatro era una obra de cerca de 3 millones de euros, no se ejecutó en el año y ese dinero había que pasarlo al año siguiente al presupuesto, y eso un poco te rompe los presupuestos, pero no hay, es decir, somos de los municipios que está saneado, no tenemos deuda, estamos saneados, pero sí es verdad que tenemos esa dificultad, que tenemos que hacer un plan de ajuste para ajustarnos al tema ese de los presupuestos, pero pues somos un municipio que más o menos con todos los sufrimientos, pero bueno, intentamos llegar a cada año y llegar a todo. Efectivamente, con la regla de gasto no nos dejan invertir, y esto, bueno, está claro, esto del gobierno, si la mayor deuda la tiene el gobierno de España, y esto un poco también sirve desde los que tenemos dinero ahorradito para un poco cumplir también el gobierno de España con Europa. Entonces, bueno, sea el gobierno que esté gobernando a nivel nacional, da lo mismo, estaba antes un gobierno, ahora otro gobierno, pero ninguno ha abierto la mano para que los ayuntamientos que tengan ese superávit, pues oye, lo puedan invertir en las necesidades que tienen en el pueblo. ¿Qué ha tenido? Porque las cosas también tienen algo de bueno, algo de malo, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué ha tenido de bueno esa parte? Que los proveedores han cobrado. O sea, antiguamente la gente costaba mucho cobrar en los ayuntamientos y se pegaban 6 u 8 meses para cobrar. Ahora, como hay dinero en caja, es muy fácil. Es decir, los ayuntamientos ahora pues están pagando a los 15 días, a 20 días, a un mes, que es nuestro caso. Intentamos, si nosotros somos de los que intentamos pagar en tiempo y forma, y es verdad también que ha servido para que esos ayuntamientos que tienen grandes deudas, pues realmente se están saneados también ya. En este momento esas deudas han bajado, deudas de 30 millones, 40 millones de deuda que tenían. Pero en este momento, pues a no poder ese dinero invertir en obras, sí te permitían quitar deuda. Entonces, ¿qué ha hecho los ayuntamientos que tienen esa deuda? Prácticamente quedarse a cero, que eso es la parte buena de ventaja que tiene. Pero los que no tienen deuda, que como el caso de nosotros, o los municipios en la comarca de Centeos, hay 3 o 4 municipios que están en la misma situación, que es una pena que no nos dejen invertir en las necesidades que tiene este pueblo, especialmente en la parte social, oye, en alguna parte que nos dejen invertir ese dinero que tenemos todos, las alcancías. Nosotros no hemos cerrado todavía el presupuesto del año anterior, pero hasta el año pasado teníamos 6 millones de euros en nuestra alcancía, es decir, ahí en un pueblo pequeñito como el Sousal, 6 millones que no puedas tocar, es bastante, bastante fuerte. Lo único bueno tiene es que los proveedores están encantados, porque estamos cobrando al día, porque hay dinero en caja, y hay tesorería y puedes cobrar, pero también es verdad que hay un montón de necesidades en nuestro pueblo que podemos cubrir con ese dinero, que no lo podemos hacer. Sí, hombre, yo la verdad que llevo 32 años en política y yo tengo la misma ilusión que del primer día. La verdad que desde que entré con don Paulino Rivero tengo esa misma ilusión. Cuando fui alcalde tengo la misma ilusión y después de 12 años pues sigo teniendo la ilusión. ¿Y por qué? Por lo que comenté anteriormente. Hay un montón de proyectos, un montón de obras que ilusionan para ver el Sousal crecer. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de situaciones. Yo tampoco digo, tampoco me preocupa tanto, es decir, pero si no, bueno, aquí la política, digo, la democracia te pone y te quita a las personas. Yo estoy dispuesto a seguir, si mis vecinos quieren, pues estoy dispuesto a seguir y seguir trabajando con la ilusión que le pongo y con las horas que le dedico. Y no, pero la verdad es que no, por eso entiendo, porque esto al final trabajas por tus vecinos, ¿no? Para tus vecinos, por tus vecinos. Y si ellos quieren, yo estoy aquí, pues, trabajando por ellos. Si ellos no quieren, no pasa nada. Digo, hay otras opciones que pueden estar perfectamente en el ayuntamiento y puedo trabajar. Siempre digo una cosa que sí me preocupa, que es, yo vivo en el Sousal,
Y como vivo en el Sausal, mis nietos son del Sausal, mis hijos son del Sausal, quiero que el Sausal progrese, que siga avanzando. Por eso, a esta altura, que quedan como 4 meses para unas elecciones, yo sigo preparando y encargando proyectos de futuro. Porque estoy pensando, bueno, ahora lo más fácil sería todo ese dinero, que a lo mejor tengo 80.000 euros para proyectos, pues invertirlos en asfalto. No, no, no. El asfalto ahí la parte, que seguiré invirtiendo. Pero yo sigo invirtiendo en proyectos necesarios para este pueblo, para seguir planificando, esté yo o no esté yo. Entonces, por eso digo que entiendo la política como una continuidad y seguir trabajando. No hay que, no, ahora las elecciones, venga, ahora a asfaltar, ahora. No, no, no. Mi intención es esa. Seguir encargando proyectos, va a haber ahora en el próximo pleno una modificación presupuestaria para intentar hacer 5 o 6 proyectos interesantes en nuestro pueblo, que puede ser desde la canalización del proyecto de la Sierva de Dios, puede ser el proyecto para terminar el cementerio entre el casco y Ravelo, puede ser la entrada a Ravelo con el San, que hay 660 palmeras, puede ser entrada a nuestro municipio, un proyecto muy interesante, una gran avenida, es decir, proyectos muy muy interesantes, el Mirador de la Garañona, pues también con algunos. Necesitamos algunos proyectos para completarlo, pues lo hace nuestra oficina técnica, es decir, cosas que son necesarias para nuestro pueblo y bueno, seguimos trabajando en esa línea. Sí, porque mira, vamos a ver, yo siempre digo que cuando mi partido, amor, comenta, no, es que hay que reunirnos con las AMPA, hay que reunirnos, yo no me reúno con ellos así, ahora, no, no, yo cada año, por ejemplo, los taxistas nos reunimos cada año y medio con ellos y sus inquietudes, hablamos, bueno, y comemos, compartimos, sí. Y eso es importante. Con las AMPA, bueno, tengo la suerte de unos concejales que van a todos los consejos escolares y ahí están ahí, con todas las necesidades de los colegios, hay relación directa con los directores o la comunidad educativa, es decir, estamos todo el año reuniéndonos con la Asociación de Vecinos, por supuesto participativo, hemos hecho una ronda este año con todos los colectivos de nuestro pueblo para que ellos, de todo el presupuesto, hay 25.000 euros que ellos han elegido en qué lo quieren, eso es reunirnos con todos los colectivos de nuestro pueblo, es decir, la participación es día a día, desde el primer día hasta esta fecha. Y la transparencia, somos de los municipios pues más transparentes de Canarias. Es decir, eso te da, dice que todas las cosas que se hacen en este ayuntamiento pues se publican, la gente las puede ver. Y digo, todas esas cosas son para hacerle fácil al vecino todo lo que hacemos en nuestro municipio. Bueno, aquí se ha ganado en el Sausal desde el año 79, la democracia, siendo primero don Paulino Rivero y yo alcalde, siempre con mayoría absoluta en este municipio. Y yo espero que los vecinos sigan otorgándonos esa mayoría para seguir trabajando, bueno, con ganas, con ilusión, con humildad, porque también es verdad que en la política hay que tener esa humildad de ponerte en el lado del otro, para también escucharlo, ver cuando hay un problema, intentar solucionárselo, y si no se puede, por lo menos explicárselo por qué no se puede, es decir, eso creo que también te ayuda, y yo siempre también lo digo, he tenido un maestro en política, ha sido Paulino Rivero, que aprendió mucho de él, y bueno, yo soy de las personas que agradezco, es decir, son de las personas que siempre quiero agradecer a quien me ha enseñado, y en este momento para mí Paulino ha sido mi maestro en política, y creo que no me ha ido mal, como a él no le fue mal, a mí tampoco me ha ido mal en este ayuntamiento, y bueno, aquí estamos, digo, con mucha ilusión, con muchas ganas de, si los vecinos quieren y vecinas, pues repetir otra legislatura más.